¿Querías verme, forjador de fase? Ardanis, me alegro de verte, joven ejecutor. ¿Fénix? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Se usó una copia de su personalidad para el prototipo del purificador. Dada tu amistad con la fuente de dicha personalidad, pensé que, bueno, él cree que lo trajeron de la estasis y lo convirtieron en dragón. ¿Qué haces aquí, Fénix? El mismísimo Aldaris me dio la orden de venir a Gladius y servir a los Templarios. Es el último recuerdo en su red de memoria, cuando aún se codificaba a los grandes Templarios por orden del Cónclave. ¿Sabes algo de los experimentos que tuvieron lugar en Gladius? ¿O por qué Aldaris te dio esa orden? Soy un guerrero, viejo amigo. Lo sabes tan bien como yo. No me corresponde a mí cuestionar la orden de un judicator. Posee una estructura extremadamente avanzada con un escudo de adamio compuesto por una malla de compresión de trilio. Parece que iba a ser el primero en una serie de recuperación del viejo programa. ¡Basta! He dedicado demasiado tiempo a combatir a las órdenes del cónclave para que ahora me examinéis como a un espécimen. ¡Soy un templario! Y acabo de reencontrarme con mi más querido amigo. ¿Acaso no es un guía glorioso? Tienes razón, por supuesto. Carax, no harán falta más pruebas. Bienvenido a bordo de la Lanza de Adón, Fénix. El nuevo diseño de purificador supera todo lo concebido hasta ahora por nuestro pueblo. Los datos de réplica permiten duplicar la conciencia de forma rigurosa. Puede que la personalidad de Fénix sea precisa. ¿Hasta qué punto? Estamos hablando de un 99%. Así que existe un margen de discrepancia. Pero uno muy pequeño. ¿En cuántas decisiones podría influir esa variación en toda una vida? Con esa diferencia en las decisiones que has tomado, ¿quién serías? No pierdas de vista a Fénix. Si va a ayudarnos, quiero saber quién es. Los dos hemos librado batallas hombro con hombro entre el resonar de las cuchillas. Y ahora tú lideras a los Protos. Solo pensarlo me llena de orgullo. Los judicatores que quedaban y los clanes de los Nerazim me eligieron como representante de la jerarquía. Aún me siento honrado por su elección. Tassadar también estará orgulloso. Tassadar ya no está, Fénix. Cayó en heroico sacrificio por su pueblo. Nos salvó de la aniquilación. ¿Qué? No, no puede ser. Y Ayur también ha caído ante... ¿Los Ter? Sí. ¿Cuánto tiempo he pasado en estasis, convirtiéndome en... dragón? ¿Sabes algo del programa de los purificadores, Fénix? Claro. Las mejores mentes de entre los Templarios replicadas. Máquinas peligrosas que tuvimos que desactivar. Se desactivaron, pero no cesó la investigación. Y hemos seguido buscando formas de replicar a los grandes Templarios. De usar esa tecnología ancestral. ¿Por qué me cuentas eso? Nos enfrentamos a una guerra distinta a todas las anteriores. Te necesitaremos en los próximos días. Puede que incluso a los purificadores. Entonces cuenta con mis cuchillas, viejo amigo. Ni siquiera el Judicator Dorelus se habría arriesgado tanto. Ni el Judicator Saldrian. Bueno, él quizás sí. Pero eso no importa. Las tradiciones y las leyes no son infundadas. Nos han mantenido con vida. Eres demasiado osado. Tu juventud te hace imprudente. Las tropas de Amon se expanden por todo el sector.
Sin nuestra ayuda, temo que nadie sobreviva a este ataque. La imperfección de su tecnología hace a los purificadores inservibles, jerarca. ¿No tomarás en cuenta las advertencias del pasado? Hemos obtenido una nueva tecnología de apoyo robótico. Karax ha utilizado datos de Glacius para activar vigilantes robóticos. Úsalos bien, Gerarda. Volver a ver a Fénix me desconcierta. Siento tristeza en vez de alegría. Se dice que el guerrero Fénix cayó ante la Reina de Espadas. Esta aproximación no es Fénix, pero es un recordatorio de tu pérdida. Su voz, sus pensamientos, su presencia, describe las memorias que compartíamos con gran viveza. Mis instintos me dicen que es mi amigo, pero eso desafía toda lógica. Los Nerazim a menudo valoramos si nuestro pueblo es el total de la suma de sus experiencias. O si hay algo más, una verdad dentro de nosotros. Con el tiempo veremos si este Fénix tiene su propia verdad o si solo es una creación imperfecta. Jerarca, ahora veo la magnífica deducción de los Xel'Naga. Comprendieron que la energía, la esencia y la información son todas una. Intercambiables, mutables. ¿Entonces has descubierto la información que Zeratul vio en esta piedra? Así es. Por lo que he entendido, nos guiará hasta Ulnar. ¿Ulnar? Ese lugar es un mito, un reino mencionado en nuestras leyendas. El hogar de los Xel'Naga. Creo que la piedra puede proyectar su ubicación. Muéstramelo, Karax. Debe de ser un error. La falla altariana. Es imposible. Nada puede sobrevivir a unas fuerzas tan implacables. Parece que he fracasado, Jerarca. No lo creo, Karax. Dicen que los Xel'Naga proceden de un lugar vedado a la vida. Esto coincide con la profecía de Zeratul. Iremos allí. Preparaos de inmediato. Zeratul, muchos te creían loco, pero de nuevo, solo tú has visto la verdad. La piedra nos dirige a la falla altariana, al hogar de los Xel'Naga, Ulnar. Yo cargaré con tu responsabilidad, viejo amigo. Despertaré a los Xel'Naga y honraré tu legado. Listo.
desafía la razón. Deberíamos habernos desintegrado en átomos. ¿Pero qué estamos? Entre universos. Zeratul tenía razón. Es Ulnar. Piénsalo, matriarca. La cuna de la vida oculta todos estos años. Sí. ¿Pero por qué? Mi madre me contó muchas historias de los Xel'Naga. Un milagro nos ha traído hasta aquí. La piedra nos reveló este lugar. Tal vez Zeratul supiese algo con valor después de todo. Zeratul tuvo fe. Y yo también la tendré. ¿Es este nuestro destino? ¿Qué secretos atesora este lugar? Cuesta creer que estemos sobre Ulnar, el hogar de los Ihanri, los Xel'Naga. Los judicadores especularon que los Xel'Naga abandonaron a Yur para regresar a un lugar como este. Se dice que pasaron las eras dormidos. Zeratul creía que el artefacto nos llevaría a la esperanza. Puede que los Xel'Naga sean esa esperanza. Si las leyendas son ciertas, los Xel'Naga están ahí abajo esperando que sus hijos los despierten. Esperemos que así sea. Karas, nuestro jerarca ha llegado. ¿Cómo predijo Zeratul que la piedra nos conduciría hasta aquí? Es un misterio. Pero está claro que ese era su objetivo principal. Zeratul estaba en contacto con una dimensión de la realidad que escapa a mi comprensión. Este lugar no debería existir. Desafía todos los axiomas de la ciencia y todo entendimiento de la mecánica astral. Solía pensar que los protos habíamos alcanzado la cumbre del conocimiento. Era un ingenuo. Existen muchas más cosas en la galaxia de las que podemos comprender, amigo Karax. Ahora lo sé. Fénix, pareces afligido. Disculpas, Jerarca. He estado pensando en cómo he llegado hasta aquí. He descubierto que tengo huecos en la memoria. Batallas registradas en los archivos de la nave que debería poder revisar, pero no puedo. ¿Qué has encontrado? Registros de mi derrota en Antioch y de que me revivieron como dragón. Pero este cuerpo, tengo claro que no soy un dragón. Hay más datos en esos registros, Fénix. Pero puede que no te guste lo que descubras. Quiero descubrir la verdad, viejo amigo. Por dura que sea. Entonces espero que encuentres las respuestas que anhelas. La piedra reacciona a una fuente de energía de Ulnar. Es como si los Xel'Naga la llamasen. Al pensar que los creadores de este artefacto, nuestros creadores, están tan cerca, me siento insignificante. La construcción de Ulnar y la piedra presentan coincidencias destacables. Solo es una especulación, pero parece que se complementan. Si la piedra se construyó para almacenar su punto de origen, debería estar expresado en un lenguaje que cualquier cultura pudiese interpretar. Jerarca, parece que no podemos recibir transmisiones mientras estamos en la falla. Nos hemos desconectado. Los sensores de la lanza de Arun han localizado lo que parece ser una entrada al templo. Nuestras naves estelares están listas para zarpar.
Aquí yace el lugar de descanso de los Shen'naga. Debemos hallar un modo de acceder a él para despertarlos. Gran Conservadora, ¿qué sabes del templo ubicado en estas profundidades? Solo mitos y leyendas. Aquí en Ulnar, las razas destinadas buscarán la ascensión. Su mera presencia iluminará el camino. Creo que los cierres celestiales son la clave. Nuestras tropas deberían hacerse con ellos para que podamos vislumbrar el camino. Jerarca, los Tal'Darim están aquí. Están haciéndose con el control de los cierres celestiales. Las voces han sido claras. El templo no debe abrirse. Mientras controlen los cierres, los secretos del templo permanecerán ocultos para nosotros. Guerreros, atacad al enemigo y tomad los cierres. Amon no obtendrá la victoria tan fácilmente. No tiene suficientes minerales. Nuestros portales estelares ya pueden invocar unidades Fénix. Son extremadamente móviles y efectivas en combates a gran distancia. Sí. Las tropas de Amon se aproximan al Nexo. Jerarca, los Tal'Darim han desplegado un prisma de distorsión titánico. Si su núcleo se asemeja al nuestro, el reactor será solarita pura. Si es posible, destruye el prisma y llévate el reactor para mejorar nuestro núcleo solar. Tras derrotar a las tropas de Amon, la presencia de nuestros guerreros debería permitirnos controlar el cierre. Parece que los cierres no reaccionan ante guerreros invisibles. Debemos enviar otros en su lugar. Cierre es nuestro. Estos patrones de energía indican que al controlar los demás cierres, el templo se abrirá. El vacío está abierto. El ojo lo dice. Atención. Los siervos de Amon se disponen a capturar un cierre. Los enemigos han capturado un cierre, Jerarca. Debemos proceder con cautela. Estoy aquí, en la sombra. Vamos sin cuchillas. Listo. Invocaré el cargamento de la nave para estudiarlo en mayor detalle. Un cierre ha caído en manos del enemigo. Tendremos que recuperarlo, y deprisa. Guerreros, retiraos de la base enemiga. Debemos centrarnos en los cierres. Hemos capturado los 5 cierres, Jerarca. La entrada del templo se abre.
Parece que las tropas de Amon se han retirado. No percibo más que una gran quietud en el templo. Eso significa que lo hemos conseguido. Pronto veremos qué nos depara el destino. Me temo que la lanza de Adún no podrá ayudarte cuando estés dentro del templo. Ten cuidado, jerarca. Las fuerzas de Amon llegaron aquí antes que nosotros. Puede que ya controle el templo. Zeratul creía que los otros Xel'Naga estaban aquí y que nos ayudarían contra Amon. Podrían poner fin a la guerra. Mi pueblo podría recuperar la libertad. Entonces, ¿por qué no han respondido los Xel'Naga? Voy a ir solo al templo de Ulnar, matriarca. No pondré en riesgo más vidas. Arriesgas tu propia vida por la palabra de un traidor. Vorazun mató a tu madre, es cierto. Pero nunca fue un traidor. No busco la muerte, solo por ver cumplidas las visiones de Zeratul. Volverás. Al menos eso creo. Mis guerreros no podrán ayudarme en la próxima batalla. Es mi deber llevar esta carga. ¿Encontrar a los Xel'Naga? ¿Un sueño imposible? Ni siquiera yo puedo predecir el final de este misterio. Hay muchos mitos y leyendas que especulan sobre el lugar de origen de los Xel'Naga. Pero todos se equivocan. Los cazas estelares han llegado y esperan tu evaluación. El cielo espera. Hoy es un buen día para morir. Artanis, me alegro de verte. La piedra ha reaccionado de forma extraña desde que llegamos. Como si armonizara con las energías que hay debajo. ¿Energías? Sí. Este lugar rezuma energías del vacío. Creo que este mundo es un conducto entre dimensiones. ¿Y la piedra? Parece extraer esas energías. Esto es distinto a la forma en la que se almacenó información sobre su origen. Es como si se hubiera reconfigurado con un segundo objetivo. Esperemos que los mismísimos Xel'Naga puedan revelarnos las verdades que buscas. Estos archivos son fascinantes, Artanis. Las historias que contienen son casi increíbles. El pretor Adami solicitó mi presencia para retirar del servicio el superportanaves Antimon. Cuando un grupo de traidores se hizo con él, supe que no podía dejar que cayera en manos rebeldes. Un explorador se estrelló cerca de la frontera de Altiga. Reuní a 20 guerreros y matamos a 1000 Zerg para salvar al piloto. La intercesión Kaladi fue un periodo difícil. Valientes guerreros que lucharon por Ayur fueron recibidos con hostilidad a su regreso. El judicador de Aldera insistió en que me fuera. Mis compañeros templarios recibieron la orden de dispararme. Hice lo necesario para defenderme. Una vez dirigí una expedición para rescatar al superviviente de 4 hermanos fanáticos. Mataron al escuadrón entero salvo a mí y al objetivo. Fui encerrado en una torre del cónclave cuando la tomaron unos terroristas templarios tétricos durante la sagrada celebración de Kasmas. Tras caminar descalzo sobre fragmentos de cristal Gaidarín,
Maté con sus propias cuchillas de distorsión a los terroristas y al señor de la guerra que los dirigía. Poco después de que aniquilaran a mi legión, me capturaron unos mercenarios. Intentaban dar un golpe de estado y querían que yo matara a Aldaris. Después de librarme, les di caza, uno por uno. Me vino bien descargar algo de tensión. Un ejecutor caído en desgracia y su legión tomaron el control de una instalación conocida como La Roca. Por suerte los derroté antes de que la purificaran. Un dispositivo nuclear explotó en el corazón de New Antioch. Un obrero Kalai y yo atravesamos un sistema de vías subterráneas para derrotar al hermano de un señor de la guerra, al que maté en aquella torre 3 años antes. Mientras intentaba negociar la liberación de unos rehenes en un mundo fronterizo, me encontré con una especie alienígena desconocida. Nos obligó a separarnos. Nos dio caza. A pesar de no tener armas, la derroté en combate cuerpo a cuerpo y sobreviví a su suicidio explosivo. Algunas de estas historias habrán sido adornadas por sus autores. Cuesta creer que un fanático sea capaz de tales hazañas. ¿Cuántas historias, Artanis? Cada una más increíble que la anterior. Artanis, te saludamos. ¡Qué gran orgullo! El jerarca está aquí. Saludos, jerarca. Tus guerreros esperan. Estos purificadores se han unido a nuestro ejército, jerarca. Parecen dispuestos a servirte. Por ahora. ¿A dónde deberíamos acudir? Estoy aquí, en las sombras. Artanis, bienvenido. Adun Toridas, jerarca. Borazun, no sé qué encontraré allí abajo, pero sé que debo ir solo. Ahora estás al mando de la lanza de Adun. Hasta tu regreso, Artanis. Buscando a los Eldar.
Parece que el destino nos ha unido. No deberíamos seguir ignorándolo. Los santuarios llaman a este lugar el Templo de la Unificación. Los Xel'Naga se hallan dentro. Todo lo que he encontrado son híbridos. Llevo días luchando contra ellos. No ha sido fácil avanzar. Las profecías hablan de dos razas ascendidas que colaborarán para buscar las cámaras de la revelación dentro del templo. Solo cuando ambas estén presentes, los santuarios revelarán cómo despertar a los Xel'Naga dormidos. ¡Ja! No soy muy aficionada a las profecías. Y sin embargo, a pesar de nuestro pasado, aquí estamos, juntos. Puedes empezar. Vamos al santuario. Sirvo a mi pueblo. Haraken Bayash. Se avecina un cambio. El destino nos aguarda. Unificaré a los primogénitos. Forjaremos una nueva paz. Puede que sea jerarca, pero eso no quiere decir que me guste dar discursos. Eres bastante insistente. ¿Tienes ascendentes, Tal'Darim? Cuando era un templario, podía resolver los problemas con la cuchilla. No sé si me sigues. Adún, Tassadar, Zeratul. Mis mentores comparten un final temprano. ¿Tan alto es el coste de la grandeza? Fuerza en la unidad. El amanecer vendrá. Sirvo a mi pueblo. Escúpelo ya. Tu reina escucha. Te presto atención. Habla. Explícate. Mi verdadero enemigo espera en la oscuridad. Amon y sus híbridos morirán. Esta es la verdadera guerra, la que podría acabar con todo. Espero que tus dioses tengan una buena explicación de por qué he acabado aquí contigo, Artanis. ¿Pretendes incordiarme? Porque está funcionando. Dejé de infestar a los Terran, pero tú haces que me lo replantee. Estoy segura de que Abathur podría mutarte en algo realmente interesante. Han pasado tantas cosas. A veces los últimos 7 años parecen más bien 17. ¿Qué pasa ahora? Tu reina escucha. El destino nos aguarda. Sin duda alguna. El futuro es nuestro. Parece que el templo tiene guardianes. Me encargaré de ellos. Prevaleceremos. Lidero. Un momento. ¿Lo oyes? Hay un gran poder que despierta en este ensamblaje. Pureza de forma. Pureza de esencia. ¡Demostrad vuestra fuerza! No te alejes de mí, Terran. Mis habilidades iónicas pueden curarnos. ¿Sí? ¿Cuánto? Sirvo a mi pueblo. Los ensamblajes tienen las llaves. Está bien saberlo.
Prosigamos. Se avecina un cambio. El camino está claro. Estos dispositivos emiten energía solar. Deberíamos reunirlos. Sin duda alguna. Nuestro conocimiento es vuestro legado. El futuro es nuestro. Juntos somos fuertes. Lidero con honor. ¡Cuidado, híbridos! Yo soy el enjambre. Un buen día. Lidero. Otro ensamblaje. Tendremos que destruirlo para abrir la puerta. Necesito respuestas. Un buen plan. Cede. El amanecer del... Explícate. Mi búsqueda. El destino nos aguarda. El camino. Habla. Aún falta una llave. Una poderosa energía emana del otro lado. Kerrigan, quédate aquí. Debo investigar. Cuanto antes, mejor. Fuerza en la unidad. Escúpelo ya. Kerrigan, el ensamblaje va directo hacia ti. Enseguida. Prevaleceremos. Juntos son... Tu reina es pulso. Necesito respeto. Sirve a mi cuerpo. Se avecina un cambio. Te presto atención. Mi búsqueda continúa. El amanecer vendrá. Un buen plan. Yo soy el enjambre. He llegado hasta aquí. El destino nos acompaña. El santuario funciona. Eso es. Está reuniendo energía. Pronto debería activarse. ¿Son amigos tuyos? En absoluto. Las tropas de Amon han hallado un modo de entrar en el templo. Debemos aniquilarlos. Creo que empiezas a gustarme, Artanis. Enseguida. Te presto atención. Sea. El destino nos aguarda. Explícate. Yo soy el enjambre. El amanecer vendrá. Se avecina un cambio. Sin duda. Te presto atención. Acabemos con esto. Luego veremos qué tiene que decirnos tu santuario. Sí. Ya lo entiendo. Los Xel'Naga fueron los primeros. Nacieron en el vacío. Su destino sagrado era cultivar la vida y perpetuar el ciclo infinito. En la creación de un nuevo universo, adoptan una forma física. Tras su destrucción, regresan al vacío. Todo este tiempo, han estado esperando a que juntáramos la piedra y llegáramos hasta aquí. A
Amun corrompe a mis hermanos. Los posee a través del Kala, pero no tiene forma física. Si lo alejáramos de los templarios, podríamos devolverlo al vacío. Vamos, Artanis. Aún queda un buen trecho. Vamos. Nuestro enemigo no tardará en adentrarse aún más en el templo. Lidero con honor. Un buen plan. Parece que tenías razón. Bueno, vamos allá. Dos respuestas. He llegado hasta aquí. El camino está claro. El futuro es nuestro. El paso se ha derrumbado. Debemos buscar otro camino. Los Taldarín parecen distraídos. Debemos atacarlos mientras estén luchando contra los ensamblajes. Un buen plan. Necesito respuesta. Juntos, somos fuertes. ¿Qué pasa ahora? Enseguida. Karaken Bayash. Lidero con honor. Sin duda alguna. ¡Qué estupidez intentar atacar! Cuanto antes, mejor. El futuro es nuestro. Sin duda alguna. Nuestro legado es vuestro futuro. Están luchando contra otro ensamblaje. El futuro es nuestro. Yo soy el enjambre. Mi búsqueda continúa. Necesito respuestas. Los Taldarín se adentran en la Cámara de la Revelación. Cuchillas prestas, Templario. Es mejor. He llegado hasta aquí. Se avecina un cambio. Necesito respuestas. Parece que nos hemos ganado un descanso. Te toca, Artanis. Destino nos aguarda. Parece que los santuarios están cubiertos de pictogramas. ¿Cómo sabes lo que dicen? Comunicarse con el santuario es más que leer grabados. Cada átomo de esta piedra contiene un significado, un propósito. En Ulnar, donde los Xel'Naga empezaron a llenar este universo de vida, nos crearon, al igual que dieron vida a un número infinito de razas en otros universos. Observan e identifican el potencial de su prole, pero nunca interfieren. El ciclo infinito siempre será el mismo. Dos razas están destinadas a emerger. Una pura de esencia, con un espíritu indomable capaz de grandes cambios. Y otra, pura de forma. Seres con un enorme potencial psiónico, capaces de albergar la esencia de un Xel'Naga. Pureza de esencia y forma. Los Zerg y los Protoss. Pero si los Xel'Naga no intervienen,
fue a Amon quien nos alumbró. Lo que creíamos obra de los Xel'Naga era mentira. Vamos, Artanis. Ya queda poco para obtener respuestas. Esta debe de ser la última cámara. Espera. Han abierto las puertas y destruido los ensamblajes. ¡Atacan el santuario! Esto solo puede ser obra de algo. No nos demoraremos más. Nadie nos arrebatará la salvación. Vamos a ese santuario. Sin duda alguna. Prevaleceremos. Juntos somos fuertes. Un buen plan. Esta puerta es infranqueable. Debemos hallar otro camino. El dios oscuro ha visto tu muerte, Kerrigan. Venimos a entregarte a ella. Lidero con honor. Juntos somos fuertes. Sin duda alguna. Enseguida. Necesito respuestas. Cuanto antes, mejor. Mi búsqueda continúa. Yo soy el Enjambre. ¡Renaceremos de la sangre y del fuego! Menudos fanáticos. Somos fuertes. El camino está claro. Un buen plan. Lidero con honor. El futuro es... ¡Enviadlos al abismo eterno! Solo nos fuertes. Sin duda alguna. El camino está claro. Lidero con honor. Necesito respuestas. Un buen plan. Lidero con honor. Nuestro futuro es humilde en el vacío. El destino nos aguarda. Por Ceratul, por Ayur. Solo os aguarda un cambio. Necesito de... Karaken Bayan. ¿Qué pasa ahora? Lidero. El amanecer de... Juntos son... Tu reina escucha. Ella. Sir, ya está. Comunícate con quien debas, Artanis. Estos dioses tuyos deben hablar. Se avecina un cambio. Ante nosotros, en la Cámara de la Ascensión, los Xel'Naga han dormido. Mientras las civilizaciones crecían, caían y volvían a surgir. Despertarán cuando las dos razas destinadas aparezcan. Los más ancianos darán su vida para otorgar su esencia. Y su pureza de forma y esencia renacerá como Xel'Naga. Guías
del ciclo infinito. ¿Qué dices? ¿Listo para conocer a tu creador? Así es. Vamos. En la cámara de la ascensión se halla nuestra salvación. Algo no va bien. Los Shennaga. ¡Amon! ¡Los primogénitos no volverán a tenerte!